Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Contando Ciencia en Línea en su edición 2021, un ciclo organizado por la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Bueno, antes de presentar al invitado del día de hoy, les cuento que ya se encuentra habilitado el chat para que a medida que vaya transcurriendo este encuentro, vayan dejando sus saludos, que nos interesa que nos cuenten desde dónde nos están viendo. Y también vayan dejando sus preguntas que serán respondidas al final, disculpen, que serán respondidas al final de esta charla. Bueno, también los invito a quienes aún no se hayan suscrito a nuestro canal institucional que lo hagan y que también cliquen en la campanita que se encuentra al lado de suscripción, así se enteran de las notificaciones de las próximas charlas y de todo el material que vamos subiendo a nuestro canal. Bueno, entonces ahora sí. Voy a presentar al conferencista de este encuentro. Su nombre es Sergio Avena, es investigador independiente del CONICET, es profesor titular de evolución en la Universidad Maimónides y también es profesor adjunto de antropología biológica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sergio nos va a hablar sobre el mito de la Argentina blanca a la luz de la antropogenética. Bienvenido, Sergio, y muchísimas gracias por ser parte del Contando Ciencia en Línea. Hola, Analia. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a la Fundación Azara y a la Universidad Maimónides. Bueno, voy a tratar de hacer una conexión entre estudios de antropogenética y esta idea tan vigente aún hoy, que es el mito de la Argentina blanca. La presentación va a contar de dos partes, una primera que es más que nada de contexto histórico. Una segunda que es específica, antropogenética. La primera, el disparador es esta pregunta, es cómo está compuesta la población argentina, que es algo a mí particularmente me llamó la atención ya en la secundaria. Yo tenía un libro de texto de geografía, editado por Capelús, donde se decía que el 99% de la población era de raza blanca. Llama un poco la atención el porcentaje, años después, releyendo el texto, vi que de dónde salía, porque esa era una gran inquietud. Bueno, tomaban un censo indígena de años anteriores que daba un 1%, entonces hacía una cuenta, 100 menos 1, 99, el resto es raza blanca. Ya unos años después, leyendo un Atlas Clarín, donde decía que el 85% de la población era europea, 10% y 5 mestizos, aborigen, perdón. Y lo que llama la atención de estos porcentajes era, por un lado, la metodología de cálculo, ¿no? Cómo se hace para obtener porcentajes tan exactos. Y por otro lado, que no se hablaba nada de los afroargentinos. Eso estaba sin plantear. Bueno, nunca estaba muy claro el origen de dónde. No solo se habla de, sino que muchos otros libros y atlas lo mencionan. Otra forma de responder es empezar a pensar en censos. El censo del 2010, después del siglo XIX, que no se preguntaba acerca de alguna categoría que podía ser poblacional, racial, o como tengamos ganas de denominarla, sí se incorporan dos preguntas. Una es preguntando si alguna persona del hogar era indígena o descendiente de pueblos indígenas. Eso fue respondido afirmativamente por casi 1 millón de personas, 2,4% de la población. Y la segunda pregunta tenía que ver con los afrodescendientes. Y ahí respondieron afirmativamente casi 150.000 personas. Esto es un tema, cómo se hace la pregunta, pero más allá de todo es muy destacable que se incorporen preguntas acerca de cómo está compuesta la población. En este caso es más que nada de lo que la propia persona siente. Claro, esas personas están inmersas en un marco social, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco del contexto latinoamericano. En general, vamos a decir que no hay una relación de ausencia o presencia de alguno de los tres componentes, que son pueblos originarios europeos o africanos, sino que en todos están presentes y lo que puede ir variando es, en todo caso, cuál es la proporción o el origen. Pero que los tres componentes están presentes en casi toda Latinoamérica. El componente original de los pueblos originarios
hay muchas estimaciones de lo que pasaba antes de la llegada de los españoles, con un rango de 15 a 60 millones de habitantes. En general, consistían en un montón de pueblos con una enorme diversidad, diversidad también de lenguas, y si quizás le queremos dar algún orden, podemos pensar que tenían distinto sistema económico, algunos eran cazadores recolectores, otros agricultores, y dentro de estos había sociedades más complejas, con más producción de excedente, como el Imperio Incaico o el Azteca, que son los que más van a recibir la llegada del segundo componente, que son los españoles, y también portugueses. En esta pintura de la llegada de Colón, lo que se ve es que además no hay mujeres, esto tengámoslo en cuenta a lo largo de toda la charla, y además que de los tres componentes justamente es el cuantitativamente menos numeroso. Y el tercer componente tiene que ver con de origen africano, se calcula entre 10 a 30 millones de personas los que fueron trasladados, tomando desde el inicio de la conquista hasta hace más o menos 1880. Esto supera por creces todo lo que llegó de España y Portugal. Y otro componente muy importante que hay que tener en cuenta es el mestizaje, porque si bien la colonia española estaba muy interesada en que tener como tres estamentos españoles, con los que dominaban, indígenas que pagaban tributo, y africanos esclavizados. Eso era mucho más fácil de administrar para la corona si estaban separados en estos tres estamentos. Pero muy rápidamente empezó a haber cruza entre estos grupos, apareciendo un montón de otros. En la primera generación se podía hablar de zambos o de mulatos y mestizos, pero eso va a ir complejizándose cada vez más. Y tiene que ver con que el mestizaje fue un fenómeno muy extenso. En lo que respecta a Buenos Aires, la primera fundación en 1536 fue una de las expediciones españolas más grandes hacia América. Fracasó, muy rápidamente se va a despoblar la ciudad, muchos de los que la despoblan van a ir a Asunción, y la segunda fundación se hace desde Asunción. Y esa fundación, no es muy recordado que la mayor parte de los que fueron fundados de la segunda, fundación de Buenos Aires, tenían que ver con ya mestizos, eran muy pocos los españoles. Porque si bien decíamos que la corona quería que esto estuviera separado en tres estamentos, el mismo gobernador de Asunción había tenido hijos con siete mujeres guaraníes, con lo cual claramente si tenía que hacer cumplir la ley ya tomaba esta conducta, era claro que el mestizaje era algo muy extraño. Ahora, tomando Buenos Aires, tenemos estas categorías y dos censos, 1748 y 1778. Las tres categorías componentes principales y sucesivas, si me permiten, entre comillas, cruzas. Lo que se ve entre las dos fechas es un descenso en la cantidad de blancos, aumento en la cantidad de negros, pero sobre todo lo que hay es aumento de mestizaje, tanto en mulatos como en mestizos. Claro que los censos, sería todo un tema hablar de eso, pero digamos que la confiabilidad de los censos es todo un tema de debate, mismo porque lo que llamaba, lo que podría haber sido blanco para la sociedad colonial no pasaba por ser blanco a los ojos de los europeos que llegaban directamente a Europa. Y esto tenía mucho que ver con señales de estratificación en la sociedad colonial. Ya pasando el tiempo, hace no mucho, alrededor del año 2000, esta etapa de la revista Toda Esa Historia tuvo mucho impacto porque habla de por qué se extinguieron los esclavos negros. No habla de esclavizados, sino como una condición, pero aparte la palabra extinguieron es algo muy fuerte. Y además se está dando cuenta de que no hay más, ¿no? Entonces, la investigación es explicar esto y no si hay o no. Bueno, hay un texto clásico que es de Andrews sobre los afroargentinos que va a hablar de las explicaciones tradicionales. Y él dice que las explicaciones tradicionales son cuatro: la abolición del tráfico de esclavizados, las altas mortalidad, por ejemplo, por fiebre amarilla, la alta mortandad masculina en las guerras, y el mestizaje, que
sería producto sobre todo de la escasez de varones negros. Andrews dice que puede ser que en realidad hay elementos para dar crédito a alguna de estas explicaciones, pero que la principal sería otra. Él toma en cuenta que la población de los afroargentinos era un 25% de la población, hasta más o menos 1838, desde ahí no se vuelve a tomar información entre comillas racial, y cuando en 1887 se vuelve a preguntar, ya habían descendido a la mitad en número absoluto y al 2% en relativo. Y esto tenía que ver con la enorme cantidad de inmigración europea. Entonces, lo que él dice es que la explicación principal sería una dilución. O sea que no es una extinción, sino que es un proceso de mestizaje muy intenso. Bien. Hay un tema con los censos, porque de alguna manera nos van a dar una posición oficial del Estado. Y el censo de 1869, el primero que se hace como Estado argentino, tiene esta cita que permítame que las lea, porque es muy claro lo que quieren decir. Un argentino es tal vez el enemigo más débil y menos temible de la civilización, bárbaro, supersticioso, vicioso, desnudo, tiene hasta un enemigo en el arma que lleva. Suprimirle del todo, pero dejando el desierto, y tendréis enseguida que ocupan su puesto y reemplazan 200 gauchos. Esto fue hecho unos años antes, la posición del Estado Nacional de justamente la mal llamada conquista del desierto y también la incorporación del Chaco, la campaña del Chaco al territorio nacional, con expediciones militares, que no, la incorporación era del territorio, no de las personas, como lo está diciendo claramente el censo del 69. En el censo de 1895 ya había pasado esta campaña, aunque la del Chaco va a seguir bastantes años más, y ahí dice, la cuestión de las razas, tan importante en los Estados Unidos, no existe pues en la República Argentina, donde no tardará en quedar su población unificada por completo, formando una nueva y hermosa raza blanca producto del contacto de todas las naciones europeas fecundadas en el suelo americano. Bueno, es otra toma de posición, que va en la misma línea del anterior, pero como ya superado el tema de qué hacer con los elementos que no se desean incorporar a la sociedad, que no van a tener espacio. Inclusive hay un detalle, que el censo es bilingüe y el segundo idioma es en francés, cuando la declaración de independencia es en español y en quechua. Claramente hay en solo 80 años hay una forma de mirar claramente distinta. Y así llegamos al tema de la Argentina blanca, ¿no? Nos referimos con esto a una idea de una especie de mito, de descenso, de que todos los argentinos vinimos de los barcos, que está cristalizada en el sentido común y brinda de alguna manera, o intenta brindar, una imagen de un país que es culturalmente y racialmente homogéneo, blanco y europeo. En esa narrativa dominante lo que va a hacer es intentar invisibilizar todo lo que no tenga que ver con esa mirada, particularmente todos los pueblos originarios y sectores que pueden ser suburbanos, donde en esta foto que es de 1910 ven varios genotipos que nos recuerdan a afroargentinos. Entonces, el proceso que está buscando que esto quede tapado por esta idea de inmigración europea y descender de los barcos. Bien. Entonces, hay muchas fotos donde se puede ver, por ejemplo, esta es la terraza de la Chávez, una ciudad que intenta ser mirada como si fuera París, y acá, bueno, vemos una imagen muy parecida. En este momento estamos recibiendo un montón de inmigración europea. Este es el barrio de La Boca, de La Boca del Riachuelo, el puerto, donde se asientan una gran cantidad de italianos. Y entre los italianos lo que pasa es que se conserva mucho la endogamia y las italianas se casan sobre todo con italianos, que es el mismo colorcito, el celeste, mientras que italianos lo hacen en menor medida. Esto tiene que ver con que había llegado mucho más varones que mujeres, tal como había pasado en la época colonial. Inclusive hay como una especie de endogamia encubierta porque muchos de estos que pueden ser argentinos en realidad son hijos o nietos de italianos. Si pensamos con los españoles, esta es la calle Florida cuando no era peatonal,
donde había gran cantidad de comercios de la colectividad española, y ocurre algo más o menos similar al italiano, aunque un poco en menor medida, pero se conserva mucha endogamia, se cruzan alrededor del mismo grupo. Claro, pero lo que está pasando es que llegan mucho más varones que mujeres. Esta es una foto del mercado de abasto, bailando, varones bailando tango. Y si ven acá la proporción de hombres y mujeres, fíjense, en argentinos es casi la misma, en españoles es casi el doble en los dos primeros censos, en italianos bueno, es 1,5, y acá tenemos franceses, rusos y sirio-libaneses es casi 4 veces. Entonces tenemos una desproporción muy grande, esto tengámoslo en cuenta para después pensar cómo se cuentan las historias familiares. Bueno, hay además un proceso de blanqueamiento social a partir del siglo XIX, por ejemplo, se utiliza la categoría trigueño como para evitar decir algo que denote algún pasado afro, como puede ser mulato, pardo o afro-argentino. Lo que sí tenemos que decir es que en los últimos años está habiendo un cambio. Ustedes ven, por ejemplo, este es un cuadro que hay en el Instituto San Martiniano, donde el ejército de los Andes no hay gente afro, ni tampoco parece haber de pueblos originarios. Pero ustedes ya ven en la película de Cruce de los Andes que tiene mucho más que ver con la realidad, donde hay batallones enteros de origen afro, como en realidad ocurrió, y es algo que, por lo menos a los que son de mi generación, cuando estudiamos nunca se nos decía. Creo que en los últimos años esto sí está cambiando, por suerte. Y ese cambio mucho tiene que ver con que hay toda una serie de movimientos en la comunidad, de organización para ser revisibilizados. Hay documentos inclusive del Estado, hay cátedras de estudios sobre estos afroargentinos. Hay un Día Nacional de los Afroargentinos, donde se homenajea a María Remedios del Valle, que tiene una historia de haber combatido en los ejércitos del norte y después terminar mendigando en la ciudad de Buenos Aires. Y también hay, bueno, por ejemplo, el grupo Geala analiza esto del mito de la Argentina blanca, y entonces acá hay muchos más lugares que van a explicar muchísimo mejor que yo acerca de cuál es la realidad. Es decir, está cambiando, pero sigue habiendo problemas todavía muy marcados. Bueno, entonces luego de esta presentación más histórica, vamos a ir en lo que trabajamos, que es la antropogenética. En la antropogenética, lo que se hace es seleccionar marcadores genéticos que justamente marquen diferencia entre poblaciones, puede ser, por ejemplo, a nivel continental, si yo hablo de Europa, África y América, pueblos originarios, y buscando un nivel de variabilidad que me informe sobre eso. Yo voy a buscar aquella parte del genoma que varíe de persona a persona, como estudios forenses o de paternidad, ni tampoco la enorme mayoría de los genes que no varían y que no son polimórficos. Entonces, esto quiero decir bien claro porque tenemos que buscar el nivel de variabilidad que justo nos permita trabajar. Para ejemplificarlo, podemos tomar el sistema más conocido por todos nosotros, que es el sistema AVO, donde en todas las poblaciones del mundo está presente este alelo, y la frecuencia poblacional va entre 50 y 100%, en nativos americanos. Entonces ya podemos ir pensando que si una población es totalmente nativa tiene una frecuencia muy cercana a esta. Estos son mapas antes de las migraciones desde Europa. Y a medida que vaya bajando deberíamos tener mayor componente europeo. Otro ejemplo es el sistema DAFI y la malaria. La malaria saben que es una enfermedad muy extensa que sufren millones de personas por año, que causa, según la Organización Mundial de la Salud, entre 1 y 2 millones de muertes por año. Hay varios parásitos que pueden causarla, y son transmitidas por mosquitos, en este caso por el género Anopheles. Y algo muy importante es que hay un sistema genético, que es el sistema DAFI, que habitualmente no tiene problemas en transfusiones, muy raramente puede dar alguna incompatibilidad, y generalmente de sistema leve, no es como la del RH. Y en ese caso, lo que tenemos es
vamos a utilizar una analogía con el sistema AVO, tiene tres alelos también principales, serían algo el A, el B y el 0, que en este caso se denomina null. Y acá fíjense esta frecuencia, tenemos África y una frecuencia de casi 100% de este alelo, que se corresponde con el ambiente malárico. Y no está presente casi en el resto del mundo. Entonces esto es una, bueno, tenemos una coincidencia, ¿y qué puede estar pasando? Bueno, se vio que los subsaharianos, que eran homocigotos para Dafinul, eran resistentes a la infección de malaria causada por este Plasmodium vivax. ¿Por qué? Porque hay una mutación en el receptor de membrana, la superficie del glóbulo rojo, y el Plasmodium vivax, a los que son Dafinul, no tiene la llave para ingresar al glóbulo rojo. Entonces, de esta manera, es como una protección a eso. Entonces decimos, bueno, en África es casi 100%, no está en el resto del mundo, en el sur de Europa, España, Italia, pueden tener una frecuencia muy baja. Y en Argentina, en promedio de todas las poblaciones, tenemos, por ejemplo, un 3% de esta alela. Entonces, si la población fuera totalmente europea, no tendríamos por qué tener esto. Y sin embargo, lo estamos registrando. O sea que es un primer detalle de que este marcador genético nos está marcando una presencia de origen, particularmente subsahariana. Bien. Un estudio de caso es la ciudad de Buenos Aires. Ya habíamos dicho que la población receptora era muy pequeña, en torno a unos 70.000 habitantes, y reciben casi 1 millón de inmigrantes de origen europeo. Y después de ese enorme impacto migratorio, las frecuencias, si ustedes ven esto, es del alelo cero, del sistema AVO, eran similares en España e Italia, con respecto a Buenos Aires. Claramente en ese momento podemos ver que la población de la ciudad era bastante cercana a una ancestría muy alta de origen europeo. Pero después hay un trabajo clásico que es de Mario Parandí, que fue el director de mi director, Raúl Carnese, y lo que se ve es que esas frecuencias eran para capital, pero ya en el conurbano había otras frecuencias, y esto lo ratificamos nosotros 3 años después, pero ya lo había planteado Palandnik. Y tenemos una especie de mapa donde a medida que íbamos hacia el norte eran mucho más altos los valores de alelo cero. Esto tiene relación con que el alelo cero en poblaciones nativas americanas es casi 100%. Cuando hay presencia, generalmente se supone que es por flujo génico de comunidades afro o europeas. Bien. ¿Cómo trabajamos? Nosotros muestreamos en bancos de sangre de hospitales, en distintas ciudades, tratamos de que haya muestras de hospital público y privado, se está haciendo un proyecto al comité de ética. Si es aprobado, ahí empezamos a tomar muestra, donde los donantes brindan el consentimiento informado y completan una encuesta genealógica. A partir de esa encuesta, de esa muestra sanguínea, perdón, se va a extraer el ADN y vamos a tratar de buscar polimorfismos sanguíneos, polimorfismos genéticos, es decir, que la población tenga una variación. Y que esa variación, como dijimos antes, tenga diferencia en lo que nosotros llamamos población parental. En nuestro caso serían las poblaciones de pueblos originarios, europeos y africanos subsaharianos. Bien, tomando muchos más marcadores que los que señalamos, hicimos un cálculo. Y estábamos teniendo frecuencias que se apartaban de lo esperado para poblaciones europeas y se acercaban hacia poblaciones de origen latinoamericanas y afro. Y ese corrimiento de la frecuencia se podía estimar cuál era el aporte de cada una de estas poblaciones parentales. Y nos daba que en AMBA, bueno, un 85% de euro, es donde más hubo, bueno, va bajando en otras ciudades del país como Bahía Blanca, como Bacabal y Esquel. Donde más componente autóctono hay es el terrestre argentino, y menos en el centro del país, pero claramente está presente todas las regiones, como también lo está el aporte o el componente africano, donde está en un rango entre el 2 y el 6% según las poblaciones que estamos analizando. Entonces, si recuerdan lo que pasamos en la primer diapo, que hablamos de imágenes de cómo estaba compuesta la población,
vemos claramente que no se ajusta para nada a lo que nosotros estamos encontrando, en el sentido de que hay mucho más componente autóctono y hay presencia, que inclusive estaba negada, de componente afro. Bueno, hay que decir que somos muchos los grupos que estamos trabajando en esto. Estos son algunos de los resultados de otros grupos, y todos han obtenido más o menos resultados en la misma línea que lo planteamos nosotros. O sea que está refrendado por todos los que estamos trabajando en esta disciplina. Ahora, algo muy importante sería pensar cómo está compuesta la población, pero también cómo se va a distribuir esa ancestría genética. Y este gráfico se tiene que ver así. En el eje de las X, una del lado de la otra son personas. Esto es cuánto componente tiene, están ordenadas para que se pueda ver que de este lado son las que tienen más ancestría europea, que es esta parte de la población. De este lado hay gente que tiene ancestría totalmente autóctona. Y después el componente afro está en muchas personas, pero en pequeña proporción, lo que da como un mestizaje de bastante tiempo atrás. Esto es una muestra, es la muestra que nosotros tomamos de bancos de sangre de todo el país. Puede haber gente que tenga más componente afro, simplemente nosotros no, o sea, la hay seguramente, simplemente nosotros no la detectamos en nuestro estudio. Pero es, aún así, es, nos puede dar bastante información porque nos está diciendo, bueno, fíjense que lejos de este mito de la Argentina blanca, la mayor parte de la gente, esta, por ejemplo, esta persona tiene todo esto de ancestría autóctona, todo esto de ancestría europea y esto de ancestría afro. La mayor parte de la gente tiene dos ancestrías y algunos hasta tienen tres ancestrías. Así que fíjense qué distinto es a lo que afirmaba el mito de la Argentina. Bueno, también hay otra forma de representarlo. Este gráfico simplemente es tratar de presentar cuál es la distancia genética y cada uno de estos es una representación de eso y cada uno de estos lucecitas blancas son argentinos de Buenos Aires, estos que están en verde son de Puerto Rico acá, y estos que están en azul son los de México, con exactamente los mismos marcadores, acá no hay ningún sesgo que tenga que ver con eso, y después los mismos marcadores están hechos en la parental europea, en la parental africana y en la parental nativoamericana. Entonces, si la población fuera totalmente europea, todos estos lucecitas rojas deberían estar acá. Y sin embargo, ven que hay desplazamiento tanto hacia nativoamericano, africano y en medio de los dos. Y mucho de esto se superpone con lo que podríamos encontrar en México o en Puerto Rico. O sea, que claramente además, porque algo análogo al mito de Argentina blanca es y diferente al resto de Latinoamérica. Y eso tampoco es lo que se está dando. Sí podemos decir que, bueno, hay bastante más ancestría europea, pero una cosa es una diferencia de que haya más frecuencia y otra es esto de pretender que hay una ausencia de los otros componentes. Bueno, y otra forma de estudiar, además de los anteriores marcadores, que son de herencia autosómica, son los que se heredan, o sea, que autosómica es decir, de ambos progenitores. Tenemos los linajes uniparentales que se van a heredar de uno solo de los progenitores y podemos marcar, tenemos el cromosoma Y como marcador del linaje paterno y el ADN mitocondrial del linaje materno. Recordemos que en la fecundación entra el espermatozoide va a aportar el ADN nuclear, son 23 cromosomas, acá están los 23 en el núcleo del óvulo, y en el citoplasma está el ADN mitocondrial que en realidad el citoplasma está aportado por la madre, con lo cual por eso se sostiene que es de herencia materna. Y esto es muy útil cuando nosotros queremos estudiar cuál es el origen de los linajes, porque lo que se vio es que en los linajes, por ejemplo, los de ADN mitocondrial, tenemos cuatro que son A, B, C y D, que son típicos de poblaciones de origen autóctono. O sea, están en el resto de, por ejemplo, están en Asia, pero lo que pasa es que en América, la población autóctona y particularmente a medida que nos vamos hacia el sur, son exclusivos. Entonces, una persona que tenga alguno de estos, salvo que tenga alguna inmigración asiática que nos pueda decir, tiene una ancestría por línea materna latinoamericana.
Y lo mismo para cromosoma Y, donde hay una mutación típica, que es la M3, que está presente en más del 90% de los varones nativoamericanos. Entonces, de esa manera podemos tener cómo es la herencia por línea paterna y cómo es la herencia por línea materna. Fíjense esto, en todas las poblaciones tenemos mucho más línea materna que paterna, de origen autóctono, tiene que ver con todo este mestizaje asimétrico que estamos hablando. Además, por ejemplo, en el noroeste es claramente mayoritaria, pero también está cerca de la mitad en el centro del país. En todos tenemos menor cantidad de linaje paterno autóctono, por esto que hablamos del mestizaje asimétrico. Esto también, de nuevo, fue investigado por un montón de otros grupos que tienen resultados que van en la misma línea de los nuestros. Y además, podemos tener también acá, vamos a hablar también de los haplogrupos de origen africano, donde tenemos la mayor parte de la población también tenemos haplogrupos de origen africano, con valores muy altos, particularmente en Córdoba. Pero más allá de eso, está presente en casi todas las poblaciones. En las que no está, probablemente tenga que ver un efecto de muestreo que no se consiguió la cantidad suficiente como para que apareciera. Bueno, entonces tenemos, de nuevo, esto recordamos, cromosoma Y la herencia paterna, padre mitocondrial la materna. En nuestros datos, el 10% de las personas, porque se les encuestaba y se les preguntaba el origen de la abuela o la bisabuela materna, el 10% de la gente que decía tener una abuela o bisabuela de origen materno en realidad tenía un linaje autóctono o subsahariano. Y esto no es que, o sea, puede ser que alguno nos haya dicho algo distinto, pero pensamos que sobre todo, tiene, y por algunos estudios que hizo el grupo después, tiene que ver con una forma de contar en las familias donde muchas veces no se le da el mismo peso a la línea materna que paterna. Ejemplifica mucho de esto una cita de Rita Segato, que dice que la narrativa dominante silenció memorias, se cortaron los hijos que entretejían las historias familiares y daban continuidad a una trama ancestral. Esto tiene que ver con que nosotros podemos saber, por ejemplo, acá hay como dos estructuras de dominación juntas. Por un lado, la patriarcal, que tiene que ver con la transmisión del apellido. O sabemos el apellido del bisabuelo, el tatarabuelo paterno, pero de esto no sabemos su apellido, probablemente su nombre. Cuando no se nombra, no sabemos más de ello, ni, quizás ni de dónde vino. O sea que toda esta línea también está silenciada. Y además muchas veces puede haber esto de buscar un anclaje en contar la genealogía por el lado que sea quizás mejor visto por la sociedad. Durante mucho tiempo es así. Aunque eso esté en cuestionamiento, sigue siendo algo bastante frecuente. Con lo cual las historias familiares también se van contando de manera de privilegiar lo paterno y lo europeo. Cuando no se hace, exige un esfuerzo de ruptura contra eso, ¿no? Bien, entonces, conclusiones que podemos hablar de la antropogenética. En relación al mito de la Argentina blanca, bueno, lejos del mito de la europeidad, el análisis antropogenético muestra que Argentina posee aportes considerables a la sociedad merindia y subsahariana, que hay un importante grado de variación regional, y esto va a discutir porque la visión europea sobre todo es como portuaria, como de la región pampeana y particularmente de Buenos Aires. Y que esto también, el mito de la Argentina blanca también ha impactado en las genealogías familiares, silenciando los componentes originarios y afro. Bueno, este es el equipo de antropología geológica. En la foto no estamos todos, pero quería buscar una que estuviera Raúl Carnese, que nos dejó hace 2 años y nos formó a todos nosotros. Y bueno, lo seguimos extrañando. Y bueno, toda esta línea de investigación empezó con él, así que queríamos recordarlo. Así que bueno, con esto simplemente es el fin de lo que quería presentar y Analía, te cedo la palabra. Bueno, gracias Sergio, muchísimas gracias por la charla que compartiste hoy con nosotros, la verdad, interesantísimo el tema, yo no conocía tanto, así que me resultó muy atractivo, así que muchísimas gracias.
Bueno, si te parece, entonces le vamos dejando unos minutos para que la gente vaya dejando las preguntas en el chat y mientras te voy contando que los oyentes nos dejaron desde dónde los saludos, digamos, y desde dónde nos están viendo, así que también voy a compartir eso con vos y con todos los oyentes para agradecerles por estar con nosotros hoy acá. Bueno, a ver, bueno, tenemos una grata noticia, nos están acompañando de un montón de lugares del país. Desde Formosa, desde Mendoza, desde Jujuy, San Luis, Funes, Rufino, Rosario en Santa Fe, Chaco, Salta, Monte Grande, La Plata, Mar del Plata, wow, San Bernardo, Merlo, acá en provincia de Buenos Aires, San Nicolás, Balcarce, Rivera, también provincia de Buenos Aires, Vicente López, Luján, Belén, de Paclín, que es en la provincia de Catamarca, Neuquén, Bahía Blanca. Bueno, seguimos. A ver, gente de Santa Cruz, de Santa Rosa La Pampa, de otros lugares también de acá de Capital, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Chajarí, de Gualeguaychú Entre Ríos, de Santiago del Estero, de Bariloche y también desde Chicago, Estados Unidos, nos están acompañando. Así que nada, un lujo. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Y bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a ver a las preguntas. A ver qué tenemos por acá. Bueno, vamos a ver con la primera. ¿Existió el crisol de razas? Bueno, es un tema que tenemos que partir la pregunta en dos, ¿no? La parte de razas, bueno, hay toda una posición de la disciplina que no hay bases biológicas para sostener la existencia, pero sí hay un uso social de eso, ¿no? Que puede tener utilizar alguna característica biológica para eso. Pero claramente es una elección de cómo representar la variabilidad humana, que en realidad tiene mucho más que ver con adaptación y distribución clinal, ¿no? No límites estancos como el racial. Y crisol implica la idea de mezcla, ¿no? Y que se va homogeneizando. Y por lo que vimos un poco estoy pensando en la endogamia de los grupos, por ejemplo, en las pautas matrimoniales que pensamos de italianos, españoles. Se veía que en realidad, y no conozco de otros sectores, pero que en general se respetaba cierta endogamia. Pero sobre todo me parece que la idea de crisol de razas habla de europeos que estén acá, ¿no? Que no incorpora ni lo afro ni ni lo de comunidades originarias. Me parece que esa sería el principal problema con la visión de crisol de razas. Perfecto, Sergio, clarísimo. A ver, tenemos algunas preguntas más. ¿Los libertos se invisibilizaron luego de ser liberados? Yo aclaro que no soy especialista, o sea, simplemente doy mi opinión. Pero yo creo que, por un lado, tenemos un mestizaje muy, muy acentuado. Entonces, eso hace que quizás cuando ya estaban, digamos, eran libertos y empezaban a cruzarse en parejas de otros grupos, se va a ir como quizás borrando un poco la marca de lo afro, pero esto está también en una dimensión social, donde eso quizás muchas veces era, si pensamos en la noción de buena presencia para cuestiones laborales o conseguir trabajo, o quizás el liberto quedaba expuesto a una situación de precarización en el mercado laboral de ese momento, donde quizás no le convenía hacer mucha mención a su origen. Estoy hablando simplemente de lo que se me ocurre, probablemente alguien que trabaja en este tema me va a decir que no, pero mi impresión es que en una población que se está mestizando tanto, simplemente por eso, y donde hay como un premio, pensemos ahora, cuando se hace mención a la buena presencia realmente viene de la mano con, no está escrito, pero a veces a veces sí, porque si buscamos un poco, vamos a ver, con que sea una tez clara,
Entonces hay como una presión que justamente puede explicar que a veces no es un deseo. Y en el libro Raíces Afro, que pasé solo la tapa, pero hay muchas historias de eso, ¿no? Una de las historias que yo me acuerdo de la es que hablaba de una persona que después de grande se da cuenta que su abuela de origen afro y los amigos lo cargaban, por eso cuando lo iba a buscar al colegio, entonces a él le daba vergüenza. O sea, también tenemos que pensar en la dimensión personal de estas cosas, ¿no? El Total. bullying escolar, por el aspecto, está totalmente relacionado con aún hoy con la inmigración reciente también, ¿no? Totalmente, coincido con tu opinión. A ver, bueno, tenemos algunas preguntitas más. Si científicamente el mito está desmentido, ¿por qué sigue apareciendo persistentemente en la vía pública, la vida, perdón, pública y privada en Argentina? Porque no importa que, o sea, no importa tanto a la. Es como tú una estructura de pensamiento donde quizás simplemente por presentar un dato está bueno divulgarlo, que se sepa, pero eso no va a impactar en algo que tiene tanto, me parece, o que va a costar muchísimo, y que es un trabajo que hay que hacer, pero no hay que pensar para nada que sea fácil, quizás por eso seguir haciéndolo. Yo creo que a mucha gente en general, cuando ya. Por eso quizás es importante que esto también creo que en la educación y sobre todo en los primeros niveles también se está cambiando, porque muchas quizás es el momento, cuando una persona ya creció, a veces es más difícil cambiar opiniones. Me parece que el tema, si trabajos en general, no solo la antropogenética, sino también todos los que hacen historias sobre los argentinos y sobre pueblos originarios, y eso se difunde mucho más, creo que hay muchas más posibilidades que eso empiece a erosionarse. Pero no es fácil, es algo que está muy, muy asentado. Sí, totalmente. Son cambios que van a llevar tiempo y, bueno, procesos lentos, pero bueno, creo que vamos como avanzando en este tema y también en un montón de otros aspectos también así, ¿no? Sociales de discriminación, que gracias a Dios estamos como abriendo un poco más la cabeza y también respetando otras formas de vivir, de pensar, etcétera. Tal cual, el mito de la Argentina Blanca es una que implica una discriminación que es una de más de todas las que existen en la sociedad, ¿no? Como una más de todo ese paquete de discriminación. Tal cual. Bien, a ver, Sergio, tenemos varias preguntitas. A ver, ¿podríamos ver desde el punto de vista distinto que el linaje afro fue incorporado rápidamente al resto de los linajes del país por no haber un racismo tan marcado como, por ejemplo, en Estados Unidos? Está muy bien la pregunta porque Estados Unidos tiene como una tradición muy de la ley de la gota de sangre, ¿no? Donde con uno solo de los bisabuelos de origen afro, ya esa persona iba a estar puesta en el grupo que esa sociedad pensaba que era inferior, que era el de esclavizado, o de origen afro, y que remitía a esa historia. En cambio, por ejemplo, en Latinoamérica generalmente hay diferencias locales. En Brasil tiene mucho más que ver con el aspecto y no con la genealogía. Y en Argentina, justamente hablamos del blanqueamiento social. Esto de hablar de trigueño en vez de afro es para borrar, y también tenemos la cita del Censo Nacional de 1895, ¿no? Que inclusive se contrapone a Estados Unidos. Está marcando, acá no pasa lo que hay allá. Acá va a haber un crisol de razas. Iba a ser de razas europeas. Entonces, una vez expuesto eso, todo lo que no esté ahí va a ser silenciado. Y si hay algún aspecto que no sea tan blanco, vamos a utilizar un eufemismo que sea trigueño. Toda una vuelta para no nombrar aquello que puede llegar a molestar a ese modelo, ¿no? Claro. Bien. Seguimos, a ver, si todos son mezcla, ¿por qué los europeos se consideran blancos puros si la historia demuestra que hubo mucha mezcla, entiendo qué quiere decir, sí. Y en parte, yo creo que es una respuesta que no es, hay que pensarla.
Parte tiene que ver con la genealogía que hablamos, hay silenciamientos en la genealogía. Bueno, en nuestro grupo hay también otro grupo que estudia ancestría e identidad y trabajaron mucho con las genealogías y el silenciamiento que había en las historias. Y entonces, ellos lo contaban realmente como se lo habían contado. Entonces, por ahí, gente que pensaba que tenía una ancestría de un origen particular, no la tenía. Pero la persona quizás no lo estaba diciendo, asumiendo que lo que dice es verdad. Claro. Quizás muchas veces se completa, bueno, el abuelo, el bisabuelo era de Italia, entonces la abuela o la bisabuela, que no sabemos ni quizás no se acuerdan ni el apellido, también. Y eso tiene mucho que ver en todos los linajes nativos que encontramos, ese casi 10%. Muchas veces son historias que después se veía que en realidad se había asimilado como ni siquiera sabían el apellido porque transmitimos el apellido por línea paterna. Bueno, ahora eso se puede modificar. Pero durante mucho tiempo fue así. Claramente seguíamos como mucho más la línea del cromosoma Y que la línea del ADN mitocondrial, mucho más la paterna que la materna. Yo creo que es por eso. Bien. Bueno, a ver. Tenemos un montón de preguntas, pero vamos a si te parece, Sergio, por ahí algunas las, si se pueden no responder de manera más rápida, entonces incluimos más preguntas, y si no, bueno, vamos viendo con el tiempo, sí, y por caso, Sergio también les dejó, que entiendo que ya por ahí lo compartimos, o en breve lo compartiremos en el chat de esta charla, el correo de contacto, y bueno, pueden consultarle directamente a él. A ver, por ahí. Bueno, preguntan si tiene este tipo de trabajos la difusión necesaria para educar sobre la inexistencia de razas humanas, si se enseña también esto en las escuelas. Bueno, son dos muy buenas preguntas. La de las escuelas, no sé. O sea, creo que puede estar a partir del espacio del docente. No sé si está en la currícula realmente. Debería, pero realmente no sé. Debería. Y la primera pregunta era si esto se le da la difusión que merece. Yo creo que cada vez más. De hecho, cuando uno busca en la página de Wikipedia, aparecen un montón de estos estudios y no aparecen tanto los que hablamos antes de logímetro, de decir cómo estaba compuesta la población. Y yo creo que hay muchísima gente que se mete en Wikipedia y saca datos de ahí. O sea que en realidad habría que participar también, por ejemplo, en Wikipedia subiendo resultados, que lo veo quizás mucha más gente que una publicación que es para cierta comunidad más cerrada. Sí, eso es una muy buena idea, ¿verdad? Es como una vía más accesible, o la primera que te muestra muchas veces Google también. Sí. Bueno, después, ¿algún...? Perdón, una cosa, yo no estoy diciendo que todo lo que sea Wikipedia esté bien, para nada, hay que chequear y todo. Pero digo que muchas veces, como si a mí me preguntan algo de algo que no tengo la menor idea, lo primero que hago es ir a Wikipedia a ver qué dice. Por eso, porque es una referencia. Después habría que ir al especialista, si se puede. Sí, pero nos pasa eso, ¿no? También, digamos, los que hacemos ciencia, investigación, a veces el círculo, la información que se obtiene es súper valiosa, a veces queda como un poco cerrada y medio restringida, y es difícil llegar al público general. Tal cual. Bueno, preguntan, ¿algún material para trabajar sobre mujeres afro desde perspectiva de género? Puedo, si está mi mail, si se lo pasan, busco, pregunto en el equipo, no, así de primera, para decir ahora no, pero sí para responder por mail. Dale. Perdón, pero no lo tengo. ¿Cuáles son en Argentina los grupos étnicos más predominantes? Bueno, la pregunta justamente de la etnia es una cuestión muy antropológica, es en vez de dar una respuesta empezar a fijar qué nos están preguntando. Es como una especie de vicio, perdón, pero lo étnico es todo como una disciplina que se ve en materias enteras y tiene muchísimas aristas. Podríamos decir que lo étnico en realidad es una cuestión muy así al pie, como quería al pie, es decir, bueno, es
La identidad tiene que ver, étnica tiene que ver con que un grupo se considere parte de determinada etnia y el resto de la población también lo considere de esa manera. Eso es un poco el criterio que hay. Entonces, eso te, vos podés tener que, grupo étnico de alguna comunidad religiosa, lo pueden pensar así, un pueblo originario lo puede ser. Pero también, como rosa con lo identitario, es también cómo se reconoce. O sea, eso hay que. Para mí es más decir, yo prefiero hablar mucho más de poblaciones, ¿no? Poblaciones con tal componente y demás. La etnia, y bueno, si un grupo de tal colectividad, no sé, las gitanos se consideran a sí mismos una etnia, el resto sí, tenemos eso. Y ahí podríamos ver con cada grupo. Pero no hay una etnia argentina, no hay una etnia de Buenos Aires, no, a ese nivel no podemos. Sí podemos decir, bueno, la población argentina tiene estos componentes y demás. Pero la identidad étnica tiene. Es una pregunta difícil porque yo no soy especialista en eso. Estoy diciendo a partir de algunas cosas que leí. Bien, perfecto, Sergio. Bueno, a ver si nos queda alguna más que podemos responder en estos últimos minutitos. Muy interesante esta pregunta, al menos, discúlpame, me tomo el atrevimiento de decirlo. Dicen, con la nueva inmigración latinoamericana que estamos recibiendo, ¿se pueden modificar estas estadísticas a corto plazo? Sí, en realidad esto tiene que ver con un mecanismo que es el flujo génico, que si recordamos la población de Buenos Aires, bueno, decíamos 70.000 habitantes y después llegó 1.000.000 de europeos, realmente modifica la población. Entonces, el impacto que va a tener siempre depende de cuánto es la población receptora, ¿y cuántos son los migrantes? En el AMBA de 13 millones de habitantes, que lleguen 10.000 es una cosa, que lleguen 100.000 o 1.000.000 es otra. O sea, el impacto tiene mucho que ver con eso en primer medida, y en segundo, podemos comparar cuál es la composición del AMBA ahora y cuál es la composición de los migrantes. Entonces, eso es cuantitativo, es cuánto viene el flujo y qué composición tiene, y la puede ir modificando tal cual. Otra cosa que es más difícil de medir, pero también tiene que ver, es el índice de natalidad. Por ejemplo, en España claramente tiene muchos más, no solo reciben inmigrantes, sino que tienen muchos más hijos las mujeres inmigrantes que las españolas. O sea, eso que también está marcando un cambio en la composición de la población. No, mira. Pero básicamente depende tanto de cuántos, lo principal sería cuántos son los migrantes y después cuál es la composición. A medida que se sigan sucediendo, sí, la va modificando como la fue modificando siempre. Particularmente yo hablo mucho más de Buenos Aires que el resto del país porque conozco mucho más las estadísticas, ¿no? Por el hecho de vivir acá. Y por haber elegido como tema de estudio. Aunque creo que muchas de esas cosas también pueden ser extensivas al resto del país. Pero pensemos Buenos Aires, la cantidad que tenía de población receptora y todos los migrantes que reciben, y después sigue recibiendo casi siempre, ¿no? También hubo migración. Claro. Bien. Y a ver si nos queda alguna más. Una última pregunta. Se ha hablado solo de los componentes afroeuropeo y autóctono. En una filmina mostraste un componente sirio-libanés que migró. ¿No se ha detectado el mismo en las muestras analizadas? La pregunta es excelente porque está muy bien. Es un error, la verdad, porque en realidad cuando decimos europeo deberíamos haber puesto euroasiático occidental o circunmediterráneo más europeo. O sea, y la verdad que a veces por no decir todo eso, aunque podríamos haber dicho una sigla, no lo nombramos cuando debería haber estado incluido en eso que dijimos. En realidad está incluido porque muchos de las frecuencias son bastante similares, el sirio-libanés a sur de Europa. Entonces, para el nivel de variación que nosotros necesitamos, está englobado. No nos interesa tanto diferenciar a nosotros, ¿no? Porque además, muchas veces es difícil. Hay muchas frecuencias de haplogrupos, por ejemplo, el más común de Europa es el H, y también tiene una frecuencia muy alta entre sirio-libaneses. Entonces, de haplogrupo mitocondrial. Digo. Muchas veces es difícil separar ahí. Y nosotros estamos trabajando con un nivel de variación que nos permita ver el flujo. El nivel de variación que elegimos nos permite separar analíticamente para ver cuál es el aporte en la población mestizada
de europeos, africanos, que son subsaharianos y pueblo originario. No elegimos un nivel que nos permita separar sirio-libaneses del resto, y no sé qué tan posible es hacerlo. Por ejemplo, por los haplogrupos podría haber alguna diferencia de frecuencias, pero no a nivel de que decíamos A, B, C y D, es nativo americano, L, que además tiene un montón de variantes, es afro, y que además es el que más variabilidad tiene, y hay una sola letra para nombrar un haplogrupo africano. Entonces tenemos un montón de letras para euroasiáticos, cuatro para pueblos originarios, que también vienen a su vez de Asia. En fin. Pero bueno, la pregunta que hizo tiene razón, es un error mío no haberlo detallado, que me iba a referir también, incluía también a los sirio-libaneses, como incluye también a migrantes de Europa Central y eslavos, todo eso también está englobado en las frecuencias que tomó. Buenísimo. Tomamos marcadores que no se diferencien mucho a ese nivel. Claro, pero vino bien la pregunta para aclarar. Sí, tiene absoluta razón. Bueno, Sergio, si te parece, entonces pasamos al último slide y ya vamos haciendo el cierre de este encuentro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco la invitación a poder contar lo que hacemos. Tratamos de elegir ejemplos que puedan ser evidentes lo que estamos diciendo y no tratar de meter nada que complique. No sé si lo conseguimos o no, pero bueno, estuvo en la intención, ¿no?, de poder justamente aprovechar este espacio de divulgación para contar lo que hacemos en algo que tiene que ver con la idea que hay sobre la composición poblacional de la Argentina. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la gente que vio y todas las preguntas que hicieron, que me dejan pensando varias. Y lo último que digo es que está el mail para el que quiera contactarse por alguna inquietud en particular. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y pasamos al último slide, entonces, y ya ahí hago el cierre. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, en principio vamos a agradecer, en primer lugar, a todos los oyentes que nos acompañaron durante la transmisión del día de hoy. Un agradecimiento especial al equipo de comunicaciones y prensa, y también al equipo de sistemas, tecnología y comunicaciones. Somos un equipo grande que trabaja para llevar adelante este ciclo de charlas, si bien yo soy la cara visible, así que muchísimas gracias a todos ellos. Un agradecimiento también especial a Marilyn Mancilla, que me estuvo transmitiendo todos los saludos y las preguntas que fueron dejando ustedes, y por supuesto, y el último agradecimiento es todo para Sergio Avena, muchísimas gracias por esta disertación, estate tranquilo que se entendió perfecto, el tema es complejo, pero llevaste la charla de una manera muy amena y se entendió perfecto, así que muchísimas gracias por tu buena predisposición y por sumarte a este ciclo. Y entonces, ahora sí, vamos cerrando. Los invito nuevamente a aquellos que aún no lo hicieron a que se suscriban al canal de YouTube de la Fundación Azara, a que visiten nuestra página web www.fundacionazara.org.ar y que también nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también en Twitter. Y que de esa forma conozcan todos los proyectos que llevamos adelante en el país desde hace 20 años. Bueno. Entonces nos volvemos a encontrar el miércoles 9 de junio a las 17 horas con una charla sobre el libro editado por la Fundación Azara, escrito por Carlos Quintana, que se llama La pequeña edad de hielo, el tren de cambio climático. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Hasta el próximo encuentro.